Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Bueno, 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 qué pedazo de evento se han sacado de la manga la gente de Digimon Card Game. Sé que hay mucha gente en el canal, obviamente, que está interesada únicamente en los gachas, en los juegos de móvil, en básicamente jueguitos free to play. Os animo a que le deis una oportunidad a este tipo de contenido. Si os gusta Digimon, si os gustan los juegos de cartas, animaos. Es bastante probable que dentro de poco aparezca una versión digital de este jueguito, así que animaos a aprender, animaos a ir entrando un poquito en el mundillo, de verdad, sé que os va a encantar. Así que, sin más, hoy os voy a enseñar el evento más espectacular que se ha currado Digimon Card Game para este final de 2021. Aún no se sabe exactamente la fecha y seguramente sea para principios de 2022 o algo por el estilo. Bueno, seguramente no, estamos ya literalmente a 28 de diciembre, así que va a ser para principios de 2022. Pero ya sabéis que por tema COVID, este tipo de cosas se han ido atrasando, se han ido retrasando, obviamente. Y por lo visto al final, pues se realizarán en 2022, a pesar de que tienen el nombre de 2021. Sin embargo, ya tocaba un evento de estas características, ya tocaba un evento tan tocho como este, que trae unos premios tan espectaculares, que sinceramente no sé cuánto puede llegar a valer una carta de los ganadores de este torneo. O sea, no sé cuánto puede llegar a valer. Sinceramente no sé si serán cartas jugables, porque son muy raras, ahora os las enseñaré, y es bastante probable incluso que sean metálicas. No sé si estáis asiduos a esto, estáis relacionados con esto. Por ejemplo, en un set anterior de Pokémon Card Game, también apareció hace relativamente poco un par de cartas metalizadas, que son simplemente para coleccionar. Son cartas que no se pueden jugar, porque obviamente pesan más, entonces, pues bueno, el jugador podría saber en qué momento, en cualquier momento, dónde están. Porque hay mucha gente que sabe hacer trampas con las cartas, yo no tengo ni idea, nunca he sabido barajar, y yo cuando barajo literalmente hago como cuando jugaba al cinquillo con mi abuela cuando era un niño. Así que, sin más, os voy a enseñar los premios, bueno, os voy a enseñar los premios, no, os voy a enseñar el evento completo, y obviamente también vamos a ver los premios, que son una completa locura. Y aquí los tenemos, los Final Championships de 2021, un evento el cual a priori nos va a poder dar acceso a los mundiales también de 2021, que serán en 2022, ya sabéis cómo funciona esto, bla bla, COVID, etcétera. A priori, las personas que hagan una muy buena performance en este evento podrán tener oportunidad de entrar a este evento major, un evento global en el cual enfrentarse a los mejores jugadores del mundo que hayan topeado en sus respectivos torneitos. Ya sabéis que yo no he topeado ningún torneo importante, lo más alto que he llegado a estar ha sido mitad tabla o algo por el estilo, lo cual quiere decir que soy un jugador mediocre, supongo que soy un jugador bastante malo. Siempre os lo he dicho, he jugado decks troll, he jugado decks no tan meta, y ya veremos si para este torneo me lo tomo un poquito más en serio e intento, intento tryhardear un poco más, jugarme el deck más meta posible, yo que sé, jugarme un Yesmon, jugarme un Gabubon e intentar llegar a lo más alto, que es lo más rentable, obviamente, porque insisto, me haría muchísima ilusión no haber ganado ningún torneo y llegar a este torneo y partirlo al medio. Obviamente es algo que creo que está bastante lejos de mis capacidades actualmente, pero os prometo que practicaré lo máximo posible para intentar llegar a lo más alto en este torneito. Así que, sin más, vamos a continuar. Estos son los premios más gordos que vais a ver. Hay otra carta más, ahora la veremos un poquito más abajo, pero como estaréis viendo por aquí, tenemos a la Bond of Bravery, es decir, una de las cartas más top de esta última expansión de BT6, como carta para el ganador de este torneo. Una carta dorada súper, súper bonita, que insisto, no sé si será en formato carta o si será en formato metalizado o algo por el estilo. A mí me gustaría más que fuese metalizada, aunque eso le quite un poco no sé cómo llamarlo, le quite un poco de magia, pero así por lo menos se podría mantener de una forma mucho más fácil que si fuese cartón, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, si te viene en formato cartón, lo metes en 14.000 plásticos, lo forras 14 millones de veces y lo envuelves en papel de regalo, porque nunca, 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 nunca puedes dejar que una carta como estas se ponga mal, de verdad, no puedes dejarlo.
Luego tendríamos nuestro querido Wargrave Mon del Starter, que lo reprintean como hijos de perra, pero también es una auténtica preciosidad. Y el Metal Greymon también del Starter. También tendríamos el Greymon, luego lo veremos, pero ese ya es un poco más... menos exclusivo, ¿no? Al final, estos son los premios de primero, segundo y tercer clasificado de este torneo, que son una completa locura. Y aquí pues tenemos la culminación de los eventos de 2021 ha llegado. Y básicamente, apúntate aquí para ser el mejor Tamer de tu región. Estos eventos tienen premios exclusivos, e incluyendo la posibilidad de entrar en los World Championships Finals. Insisto, la posibilidad. Ya sabéis que, bueno, lo dejan un poquito abierto, ya veremos cómo lo acaban haciendo, pero a priori, pues tendríamos la oportunidad de entrar en esos eventos tan importantes como sería un Mundial, ¿no? Aquí, pues bueno, nos dicen tal, va a entrar esto, va a entrar lo cual, tienes que ser parte de las regiones que pone por aquí abajo. También aparece el nuevo Event Pack 2, ya sabéis que hay un Event Pack 1, en el cual está un Wargreymon, un Metal Garuru, un Lord Nightmon, el Lord Nightmon amarillo, y muchas otras cartas que son las que por norma general tocan, ¿no? El Unimon, el Jagurumon, que son cartas que he llegado a tener yo, ¿no? El Misimon, etcétera. Pues bueno, va a haber un Event Pack 2, el cual obviamente tendrá artes alternativos de algunas cartas del juego, al cual le tengo muchas ganas. Obviamente a día de hoy hay muchas cartas dentro del juego que estaría muy guay que tuviesen artes alternativos de torneo, e iremos viendo qué es lo que nos ofrecen, ¿no? Price Shipping, lo de siempre, el precio de lo que viene a ser el envío lo paga el competidor, por norma general viene incluido directamente en el precio de participación, ¿no? Los premios están sujetos a cambios, bla, 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 y nos vamos para abajo. Aquí tendríamos las dates del evento, el 29 y 30 de 2022 en Europa, esta es la que nos interesa, obviamente, para Latinoamérica, que ya sé que hay algunos de vosotros que sois de Latinoamérica, es exactamente el mismo día, y luego para el resto del mundo es el día 5 y 6 de febrero. Obviamente participaré en el torneo europeo, no sé cuánto va a costar, seguramente cueste mínimo 50 pavos, porque ya he visto los premios de abajo, y se asemejan bastante, bueno, se asemejan no, son bastante mejores, pero tienen un detalle que tenía uno de los torneos más caros a los que me he apuntado, que sería el DC1. El DC1 en el cual, os voy a enseñar, de hecho, había un premio que era, bueno, un premio, la participación incluía este tapete de por aquí. Y al incluir un tapete, pues obviamente ya es algo que incluye un poquito más de billetes. Yo estos tapetes no los pienso utilizar. De hecho, no sé ni siquiera si los voy a conservar. Estaba pensando en venderlo. De hecho, si a alguien le interesa, pues bueno, me lo podéis dejar por Twitter o por algún lado. Es un tapete de Ulfors Vidramon. Está bastante chulo, obviamente sin abrir. Pues bueno, si a alguien le interesa, que me lo diga por privado. Pero básicamente... Estos torneos son caros simplemente por incluir esto, pero es que ya no solo es eso, incluye muchas otras cosas, la oportunidad obviamente de ganar cosas realmente gordas. Pero bueno, el formato, como siempre, singles, formato construido, al mejor de 3 partidas en partidas de 50 minutos, y nos vamos directamente con la price list, directamente por participar. Tenemos 3 event pack, es decir, 3 oportunidades de conseguir ese Wargreymon, ese Lord Nightmon, lo cual es una auténtica maravilla. Y 3 Event Pack de los nuevos, del Event Pack 2. Insisto, por lo menos yo, no sé si lo han puesto ya por algún lado, yo no lo he encontrado, lo he estado buscando. No he encontrado absolutamente nada de cuáles son estos nuevos Event Pack. Luego aparte tendríamos el set o el pack de 2021 del Final Tamer Evolution Pack, el cual pues también tiene cartas a priori nuevas, lo he estado buscando por ahí y no lo he encontrado, ahora veremos un poquito el sobre porque hay unas cuantas ilustraciones y veremos qué es lo que nos ofrece, y también la participación incluye ese playmat que está bastante interesante. Luego hay premios para el top 128 que incluyen más 7 packs, lo cual está bastante bien, se agradece bastante, top 32, el cual también nos dará el premio del... creo que es el top 32, el Grimón está aquí. Pero bueno, Event Pack Art Gold Stamp Set, que esto pues bueno, no sé qué traerá, imagino que tendrá algún detallito dorado o algo por el estilo. Un Playmat también del top 32, un Memory Ghost también del top 32, que a mí personalmente los Memory Ghost me parecen muy bonitos, pero bueno, siempre me gusta más tenerlo en el tapete, me parece un detalle extra. Para los finalistas, el top 16 tendrá un Memory Ghost también de finalista, y aquí ya empezarían las cartas especiales. Tendríamos una carta de Greymon, del Starter, que ahora la veremos, está un poquito más para abajo, para todos los que lleguen al top 16. En el top 8 tendríamos también otro Tamer Evolution Pack, que he pensado, otros dos. Igual top 8 por llegar hasta aquí duele mucho conseguir esto, pero bueno, sin más, más premios, está bastante bien. Y nos vamos ya
a los premios gordos, ¿no? Tercer premio, nos vamos ya con cositas bastante interesantes. ¿Qué es esto? 6 booster boxes. 6 booster boxes. Eso literalmente son, pues bueno, básicamente una barbaridad de sobres. Lo cual, pues bueno, es media case. Es media case por, obviamente, quedar tercero en un torneo de estas características. Es obviamente una barbaridad. Pero ¿qué queréis que os diga? La oportunidad está ahí, nunca se sabe, ¿no? También aparte hay trofeo. Es que no sé cuánto va a costar este torneo. Este torneo seguramente cueste más de 50 pavos. Me va a doler mucho apuntarme aquí. Me va a doler muchísimo. Pero bueno, y las plazas van a volar. Estad atentos porque esto va a ser increíble, de verdad. Pero bueno, qué locura. Obviamente va a haber premio también para el segundo, con un trofeo también especial, con 9 booster box. Y por último, para el último, para el primer clasificado, le dan directamente una case. Imagino que tú podrás elegir el set, o a lo mejor es del último set, no lo sé. No sé de qué exactamente será la case, pero es una auténtica barbaridad, ¿no? Es increíble, realmente increíble los premios de participación. Aparte, bueno, todo lo que estáis viendo por aquí, ¿no? Increíble. Aquí tenemos los sets, aquí tenemos los premios. A priori, esto sería el set este de Championship Final Stammers Evolution Pack. Aquí vemos cosas como Fudomon, Metal Garuru, Wargreymon, Garudamon, Magnangemon. Es decir, básicamente todos los Digimon principales en sus etapas Ultimate de básicamente los protagonistas de Digimon Adventure, ¿no? Excepto Wargreymon y Metal Garuru, que ya sabéis que son un poquito más especiales. Luego, pues bueno, el Event Pack, como os mencionaba, 16 tipos de cartas dentro de este pack, entre ellas Lord Naimon, Wargreymon, etc. Y luego tendríamos el Event Pack 2, que como estáis viendo por aquí, como formato o como básicamente presentación, nos enseñan a un Greymon y a un Garurumon. No sé cuáles serán, pero bueno, aquí los tenemos. Y también tendrá 16 tipos de artes alternativos. Ya sé lo que es esto. El Event Pack Alt Art Gold es básicamente lo que estaba en la Tamer Evolution Box. ¿Dónde está esto? ¿Quién se lo llevaba esto? ¿Era el top 16? ¿El top 8? ¿Quién se llevaba esto? Top 32. El top 32 se lleva este paquecillo, que está bastante bien, que obviamente, pues bueno, es una auténtica barbaridad. Ah, no, pero no es esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Pensaba que era lo de la Tamer Evolution Box, pero no, porque es el Greymon del Starter también. Pues no sé exactamente qué es lo que traerá dentro de esto, pero obviamente es súper chulo este Wargreymon, este arte alternativo, así que nice. Las booster boxes, insisto, a ser determinadas, no sé si por la propia tienda que lo desarrolla, que es Tournament Center, o por el ganador del torneo, ya lo iremos viendo. Y aquí estaríamos viendo también otro tipo de premios de participación y de tops, ¿no? El Memory Ghost de participación, que es Greymon y Garuru, súper bonitos. El de top 32, Metal Greymon y Metal Mamemon, súper bonitos, súper vintage esa participación, la verdad, ese top. Y por último, el top 16, que sinceramente me ha decepcionado un poco. Blitz Greymon y este Icres Garurumon, no sé, no son mis Digimon favoritos, pero bueno, no creo que sea tampoco los representativos de quedar top, pero bueno. Top 16, este Greymon del Starter, súper raro, súper chungo, no sé, súper raro. Metal Greymon también del Starter, para el tercer clasificado, para el segundo este Wargreymon, y para el primero ese Agumon Bond of Bravery, que es una locura, es una maravillosa locura, de verdad, precioso. Obviamente los trofeos para los ganadores y los playmats, que los estáis viendo por aquí. El de participación, que es, bueno, el logo del juego, básicamente. El top 32 es un Yesmon, con por ahí detrás el Gankomon, que no sé si era su maestro o algo por el estilo, la verdad. Voy un poco perdido el lore de Digimon, la verdad. El tercer clasificado se lleva un tapete de Ragnar Loarmon. El segundo clasificado se lleva un tapete del Omnimon Alter S, junto con, obviamente, sus participantes, en nuestro querido amigo Cres Garuru y Blitz Greymon. Y por último, el primer clasificado se llevaría este tapete de campeón con Agumon, es decir, Agumon Bond of Bravery y Gabumon Bond of Friendship. Una auténtica locura de torneo. Aparte que los jueces se llevan un sobre de juez y también un tapete que literalmente es precioso. Me parece una auténtica locura. En fin, un evento increíble. Un evento realmente increíble, con la posibilidad de llevarte esa auténtica locura de premios, que obviamente no creo que yo sea capaz de llegar a ellos. Pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Se puede intentar. Por lo pronto, ya os digo yo que
seguramente me apunte, espero que no sea una barbaridad de precio lo que sería apuntarse al torneo. Al final el pricing es una barbaridad, el pricing es una locura, o sea, lo de que el primero se lleve una case, lo de que el primero se lleve 12 booster boxes, no, ya no el primero, ya el tercero también se lleva una barbaridad, implica o bien que el coste de participación va a ser increíblemente alto, o bien que va a haber muchas más plazas, que obviamente seguramente haya muchas plazas, ¿no? Espero que el precio no supere los 50 euros, en el mejor de los casos, pero va a ser complicado, ¿no? Al final, insisto, hay demasiado premio para que los precios sean bajos, ¿no? Iremos viendo. Nada más, os seguiré informando sobre todo esto, ya sabéis, os suscribís al canal para más contenido de Digimon Card Game. Agradecería muchísimo que apoyaseis estos vídeos, de verdad, que se agradece una auténtica barbaridad. Yo, mientras tanto, pues bueno, me voy a ir a practicar, a preparar, a, yo que sé, a enfundar a Yesmon, porque esto toca tomárselo en serio, gente, toca tomárselo muy en serio. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.